Yo entiendo todo esto, no entiendo por qué estoy en esta clase. ¿Por qué te pusieron aquí? Por el inglés. Ah, nada más por eso. Sí, o sea, todo esto lo hice el año pasado. Es que yo ya me gradué en Colombia. Ah, no, yo acabo de llegar a igual de hace un mes. Yo no me gradué en México, pero me pusieron esta clase por el inglés, yo no entiendo nada de esto. Yo sí, yo terminé esto el año pasado. Es súper fácil, yo la verdad estoy aburrido. Is the assignment due today? Sorry? The assignment, is it due today? I don't know. Oh, man. En fin. A ver, ¿qué? Good morning, everyone. Hello. How are you today? Good. Bad. Excellent. Okay, so based on some of these examples that we have gone over during the last couple of weeks, and you all know that you have an exam coming up, we're going to try and solve some in class, okay? Do I have any volunteers to try for this equation? Oh, it's so hard. Come on, guys, you know this. We've been going over it. That's like grade 12. It's not that hard. It is hard. All the assignments you've been doing. Have you been doing your assignments? Yeah. Come on, somebody come and try this. Who's going to volunteer? So yes, Kathy, you know the answer to this? No possible. No, I know it's hard. I know it's difficult no, to do, but you guys have had enough assignments to be able to do this. No answer? You don't know the answer. No possible. You don't feel like it's possible for you to do it. No. That's not true. No. No answer. No number. No number. I don't understand what you mean. Do you want to go ahead and show me? Maybe you can try and show me. Okay. Man, I'm gonna bomb this. What a suck up. Okay, I see what you mean, Kathy. So, does anyone else understand what just happened? No. Kathy meant that there is actually, because minus 3 rooted is not defined as a real number, therefore the equation has no real roots. I understand what you meant, Kathy. Thank you. Thank you. Okay, class, so please don't forget exams next week. Hey, how do you do question number 1? Yeah, I know, right? Okay, sorry? How do you do question number 1? Yo. Que como le haces? Yo, let's go. Hold on, I need help. Why are you asking her? She doesn't even speak English. She knows bad. Let's go. Fine. Sorry, never mind. Oh, okay. Déjalo, lo va a reprobar. Ya estoy cansada de esta clase. ¿Cómo te sabes? Bien, gracias a Dios. Ahí un poco pesado el trabajo, pero sí. ¿Sí? ¿Conforme? Sí, toca conformarse. Tú sabes que la situación en este país no es fácil. ¿Pero ya te cambiaron el trabajo o lo siguen humillando? No, pues igual. Tú sabes que los trabajos para nosotros los hispanos son un poco más pesados. ¿Todavía tienen el canadiense 6 mandando? Sí, todavía. Ese señor es bien pesado. Sobre todo con los hispanos, ¿no? Que tú sabes que a veces quieren que nosotros hagamos lo más pesado, no valoran lo que uno hace. ¿Y tú no has dicho que tú te graduaste, que tú tienes ya un cartón, un título? Sí, pero nada que ver lo de la construcción con,
con educación física, que fue lo que estudié en Colombia, ¿no? Nada que ver con esto. Con respecto, entonces. Como no te sabes bien el inglés. Pues sí, además el inglés. Y por otro lado, que para ejercer la carrera acá toca nivelarse otra vez y aprender mejor el idioma. De hecho, pues también he tratado de hablar con él, pero como pues, el idioma no me es favorable, entonces no se ha podido. ¿Y hablaste sobre el trabajito que me dijeron que iban a hacer alguien que le da las botas en canadiense? No, aún todavía no he podido hablar con él. Como te digo, por el inglés, pero voy a ver si en estos días hago el esfuerzo y le comento. Sí, coméntele a ver, porque imagínate que por ahí hay unos billes para pagar. Oh, sí, todavía eso estaba mirando, acá hay unos billes. Tengo que cancelarlos esta semana. Yo creo que en esta semana ya llega el cheque, entonces podremos cancelarlos. Pues sí, ojalá, porque va a empezar con la niña que ya está trabajando y ya ni siquiera merece trabajar, porque imagínate, no, ella pues está ¿cómo? Jovencita. Tienes que dedicarse a estudiar. Sí, pobrecita. Hola, hola, mami. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Ahí. Hola. ¿Cómo te fue? Pues ahí, más o menos. Ay, ¿qué tal ese estudio? Ay, lo mismo de siempre, y estudiando lo mismo que vi el año pasado. Pero tú sabes que es que aquí es grado 12 y tú terminaste en 11 y aquí tienes que tener paciencia, mamita. Sí, pero es lo mismo, estoy viendo lo mismo que vi el año pasado y repiten. De todas maneras tienes que entender que tu inglés no es muy bueno, entonces tienes que... Y en el trabajo es lo mismo. No puedo ser mesera si no tengo que estar lavando los platos de los demás. Y todas las propinas y todo le va a las meseras. Y, pues sí, mamita, pero al menos tú ganas trabajito. Yo aquí que lavo los platos y no me pagan. Ay, yo no sé. No toca decirle nada de los diles porque ella está bien. Oh, sí, no. Se preocupa mucho y no hay que. Hay que más bien que se concentre en el estudio, ¿verdad? Que mejore su inglés y así pueda. Sí. Por lo menos conseguir un mejor trabajo. Sí, te iba a ofrecer cafecito, pero se acabó. Ah, ok, no hay problema. Agüita está bien. Mamita, ¿cómo te ha ido en la universidad? Ay, pues bien, ya por lo menos estoy haciendo lo que quiero. Ya estoy aprendiendo, ya. Pues sí, ya, mejor. Mejor que ya tengo amigos, porque ya me puedo comunicar mejor. Y pues, bien, las clases estoy bien, estoy aprendiendo harto. Todavía se me dificulta un poco entenderle exactamente lo que están hablando. Pero por lo menos estoy aprendiendo algo nuevo y no repitiendo lo mismo como al principio. No tuve que repetir grado 11. O sea, poco que a poco ya vas aprendiendo más cada día. Lentamente, pero seguro. Pues, o sea que ya no extrañas tus amigos de Colombia. No, pues claro. No, pues claro que los extraño y todo, y pues, ay, tengo ganas de ir, pero pues, ahí tocará después, ¿ya? Pues sí, poco a poco, porque al menos su papá, mira, ya tiene nuevo trabajo. Pues no es lo que él se graduó, ¿no? Sí, pero no, al menos... no, quisiera de pronto hacerlo de mi carrera, que es lo más importante, ¿no? Pero pues en el momento, ya por lo menos me subieron alguito el sueldo, hay más comodidades, poco a poco nos... Podría salir... más tarde con unos amigos. Oh, ese debe ser tu amigo. Sí. ¿Qué amigo es? Ah, es un... Hello? Oh, hey, how are you? Oh, okay, you're there already? Okay. I'll be there soon. Yeah, I'll just... Yeah, be there in a bit. Just need a little more time. Yeah, no problem. Yeah, okay. Just give me one sec. Just give me a sec. Okay, give me a sec. Okay. ¿Te tienes que ir? ¿Cómo estás? Chao. Que te vaya bien. ¿Para dónde voy? Te llamo cuando esté allá. ¿Para dónde? Me espérate que estoy en el teléfono, pero es... vamos a ir en el downtown y después... Ya, vengo para la casa. Ok, mamita. Mira, okay. La hora que te llamo entonces. No, bueno, Liz. Ya no piden ni permiso, ¿no? Ya se fue y ahí al menos ya entienden inglés, ¿no? Sí, ya nos toca a nosotros ahora mejorar un poco más. Nos tenemos que poner las pilas para entenderlo, sí. Y si no, para al menos saber qué están hablando. Exacto, sí. Y pues
Así, bueno, menos mal que no ha ido tan mal. Y ahorita los nuevos emigrantes que llegan y serán así como nosotros. Sí, igual todo el mundo pasa por lo mismo. Bueno, esperar a ver qué pasa. Okay. All right, so I'm in my way now. All right. Yeah, I'll see you there. Okay. Bye.